Tabasco transita hacia el uso de tecnologías de eficiencia energética con el proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios, escuelas y hospitales, aseveró el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al encabezar la presentación de la estrategia implementada en los hospitales de alta especialidad Juan Graham Casasus y General de Comalcalco Desiderio Rosado, acompañado de Mark Roland Thomas, director para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial. El mandatario tabasqueño destacó el respaldo de esta institución financiera en la materialización de esta iniciativa que es benéfica para la economía estatal, pero sobre todo para el medio ambiente. En el evento efectuado en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, Merino Campos señaló que para llevar a un buen puerto la aplicación del proyecto en ambos nosocomios, se aprovecharon mecanismos de operación y financieros para invertirlos en acciones de transición energética que ayudarán a reducir el consumo de energía eléctrica. En ambos nosocomios, apuntó, se concretó el suministro, instalación y puesta en operación del sistema fotovoltaico con inversión conjunta de 46.7 millones de pesos, de los que 70% fueron financiados por el Banco Mundial y el Fondo de Transición Energética. En presencia también de Cristóbal Ruelas Vargas, representante de la Secretaría de Energía, el mandatario estatal abundó que el 30% restante fue aportado por la Secretaría de Salud del Estado a través de ahorros de energía eléctrica. Con esta inversión se tendrá ahorros en consumo de energía respecto a los equipos que se reemplazaron de 31% para el Hospital Juan Graham y casi 40% para el Hospital de Comalcalco, lo que se traduce en 540 toneladas que se evitan de emisión de dióxido de carbono, detalló. Mar Rolando reconoció el trabajo del gobierno de Tabasco para lograr un proyecto que da muestra de que sí es posible alcanzar una alianza que ayude a armonizar objetivos económicos y ambientales y de que sí es posible que los esquemas de financiamiento puedan contraerse a través de ahorros generados. La secretaria para el Desarrollo Energético Estatal, María Luisa Somellera, dijo que como parte del compromiso del gobierno estatal con el medio ambiente, se optó por fuentes de financiamiento para no incrementar la deuda pública y sentar bases de una transición energética gradual. Noticias TVT.